Así con esa sintonía. A ritmo de silbato. Nin comienza, nin remata partido. Agora é tempo de reflexión. Tras escoitar os marcadores da xornada, comenzamos coa Preferente Sur. Menuda tanda de goles yendo seu alerta Navia ao Pontevedra B na Xunqueira. Este equipo cada vez descende máis postos en canto a fútbol se refire. Pois pode ser o espellismo do primeiro equipo do Pontevedra. Malas cousas para o equipo pontevedrés. 3-6, gaña o equipo de Freire. Tamén gaña o Porriño na súa visita a Baiona. Erizana 0, Porriño 2. Gaña o Nogueira 1-0 pola mínima rápido de Bahía. É iso que trocou de adestrador esta semana. 2 xa van. Valladares 0, Barco 1. Gaña o Barco nese partido, como dicían os compañeros del laberinto deportivo. Na Gándara, Arenteiro 0, Mondariz 1. Aí tiñamos a nosa compañera tamén, Sandra, radiante de alegría. Pontellas 0, Villalonga 2. O do Pontellas é de caso clínico, Vai empatar no Porto Novo, fai un partidazo no Baltar e deixa escapar os puntos en casa. E non son os primeiros. Taguas entre o Berín e o Gondomar, 1-1. No partido da xornada, atención, o Porto Novo empeza a frouxar. Que partidazo. E pola mínima, 2-1 gaña o Celtiga. Empatan a ceros, Marcón Atlético, Unión Deportivo Atios. E gaña pola mínima o Estadense, o Lalín. Clasificación, primeiro Porto Novo sigue a 4 puntos do Celtiga, que é segundo. Barco 20-18 Lalín, os mesmos co Villalonga, con 17 3 equipos. Porriño, Berín, Valladares, con 16, Estradense. 14 para Gondomar, 13 para Marcón, 12 para Mondariz e Nogueira, 11 para Unión Deportivo Atios. No 14º posto, siguen de alerta Navia, Arenteiro e Pontellas con 10, cuidado, que está a 2 puntos de descenso Pontellas a esta hora. Cando son as 10 da mañá. Erizana, Rápido Bahía, Pontevedra B, serían equipos descendidos con 8, 5 e 3 puntos respectivamente. Vamos a cabindeira xornada. Estos son os emparellamentos. Villalonga Céltiga, Gondomar Porto Novo. Partidazo, sin dúbida. Rápido de Bahía, Pontevedra B. Alerta Navia Valladares. Barco Arenteiro, Mondariz Pontellas. Berín Estradense, Lalín Marcón, Atios Erizana, Porriño Nogueira. Uns consellos, vamos cos marcadores da primeira autonómica. Ya nos conoces. Sí, estamos en Torneiros. Somos los que te ofrecemos la caña a tan solo 1 euro los miércoles. Y los sábados 2 cubatas por tan solo 5 euros. Sí, somos Cherokee. Y estamos en Torneiros. Wifi gratis, terraza, futbolín. Cherokee, Torneiros. Ven, te esperamos. Ay, mujer. Ya abrió sus puertas en Porriño, Belve, tu tienda de moda y complementos. La moda que siempre quisiste vestir, ahora a tu alcance en las mercagalerías. Belve, Porriño, para ti mujer, siéntete guapa. Bueno, pues tras los consejos, aquí estamos, que a primera autonómica, o remate dos marcadores, quedan compartidos, Chain 1, Moaña 2. Todos esos goles, golazos, a polémica de ese penalti y os mellores momentos, casi ocasións máis claras. Na nosa reportaxe dizas con Peter Herena. Casi más es, é un servidor retransmitindo para Laberinto Deportivo. Gran Peña 4, Candeón 2. Gaña o Gran Peña Derbi Vigués. Perde o Cruzeiro 0-3 ante o Caldas. Grove 1, Marín 2. Despertou o equipo de San Pedro. Domaio 4, Unión de Non. Este sí que non cede, e sigue de líder. Gaña tamén o Salvaterra en destros de Losada, o novo equipo do novo adestrador do Louro, tras a destitución de Remigio Pazón. O Louro sigue sin levantar cabeza. E o Caselas viña de perder tercera pasada fin de semana no campo do José Costa en Candeán. Ontem dos oulle tres o Sporting Guardés, e nos decían os seguidores do Moaña que era o mellor equipo ata agora para eles. Campo Lameiro 2, San Esteban 0, e Xuventude Cambados 0, Belus 1. Clasificación, líder, como decimos, do Maio 25. 22 para Moaña, 21 para Candeán. Serían equipos ascendidos a preferente.
queda moita liga. 17 para Grove, 15, xa tengo Caselas, quinta posición. Os mesmos co Caldas, 13 para Sporting Guardés, 12 para Cambados, 12 tamén para Gran Peña, con 11 tres equipos, Beluso, Salvaterra, Cruzeiro, 10 para Chein, 9 para Campo Lameiro, 7 Dena, 7 San Esteban. Descenderían Louro 4, Marín 3 puntos. Vamos coa vindeira xornada de esta categoría. A primeira autonómica, Grupo 5. Partidazo, Moaña, Caselas. No Casal, Guardés, Gran Peña, Candeán, Cruzeiro, Caldas, Grove, Marín, Salvaterra, Louro, Campo Lameiro, San Esteban, Cambados, Beluso do Maio, Unión Dena, Chaín. Uns consellos, entramos na segunda regional, Grupo 13. Se acaba el verano, pero estamos abiertos todo el año. Adega de Montero, ahora con amplia terraza. Y los domingos, pulpo. Cafés, copas, tapas. Amigos, en Adega de Montero. Vinoteca. Torriño. Muy pronto Alonso Serodio inaugura oficina en Puxeiros, Vigo. Pero de momento, infórmate en nuestras oficinas de Porriño y Sanguiñeda. Alonso Serodio, nos adecuamos a tu bolsillo. Ven e infórmate. Alonso Serodio, tu seguro. Bueno, pues vamos a coa segunda regional, Grupo 13. O Mos suma sigue, líder indiscutible. E once en un campo difícil como do Tebra. Equipo recién ascendido, que lle gañou aquela partida no ascenso Caselas B. Bueno, pues así están as cousas con estos marcadores. Rivera 3, Neves 1. Alerta 1, Río de Lorun. Tudenses e Mosenses empataron. Oiense 3, Budiño 1. Alpinista 2, Cañiza 0. Goián 3, Arbo 2. Xinzo 0, Xuvenil 3. Como decía a mí, o presidente do Xinzo, que como que este partido tiña un montón de baixas. E notouse no marcador. Caldelas 0, Tomiño 0. Etide 1, Progresista 1. Líder indiscutiblemente Mos. 20 puntos, pero a tan só un punto o Xuvenil. Vai estar bonita liga na segunda regional. Goián 16, Alpinista 15, Tide 15, Budiño 15. Con 12 Progresista, 11 para Rivera, 10 para Calderas Oiense e Xinzo. Con 9 puntos temos o Arbo. 8 para Neves, Tomiño. Temos o Alerta con 7 igual que Río del Ouro. E 6 para Tebra, 2 para Cañiza. Tebra e Cañiza descenderían a terceira regional. Nos interes vamos a cos marcadores da terceira regional, donde están os grupos daqui da zona. Pero a próxima xornada na segunda regional esta. Progresista Rivera, Xuvenil Tide, Mos Xinzo, Tomiño Tebra. Partidazo sin dúbida no alivio. Riba de Ouro Caldelas, Budiño Sanguiñeda, Cañiza Oiense, Goián Alpinista, Arbo Neves. Vamos a coa terceira regional. Tras un consello tan só, estamos aquí de novo con todos vostedes. O remate, partido Chein 1, Moaña 2. Con todos esos golazos e tamén con ese penalti de Vidoso. Restaurante Astur tiene la mejor sidra de Asturias. Amplia terraza y gran aparcamiento, como en tu casa, pero en Astur. Restaurante Sidrería, en Lourambal 28 Torreiros. En Torneiros, Restaurante Astur, como en tu casa. Tapas, bocatas, comidas para llevar, comidas y cenas de empresa. Lamprea por encargo. Teléfonos de información 650-829-310 y 659-509-961. Astur Restaurante, en Lurambal 28 Torneiros, Porriño. Como en Astur, como en tu casa. Bueno, vamos a las últimas categorías, que son las terceras regionales, grupo de 16 y 17. Y aquí hay goleadas de escándalo. O Miño en 12 y 10 tantos a 0 a Fortuna de Vigo. San Roque 1, Chapela 4. Peña Chapela 0, Baleidos 3. Nieto 2, Donas 0. E o Mosende perdeu 1-2 ante o Boledo. Descansou o Coia.
Clasificación: 16 Barachapela, 14 Miño Nieto, 13 Baleidos, 11 Donas, Mosén de Dez, 7 Moledo, Colla 5, 4 para Peña Chapela San Roque 4, Fortuna Vigo 0, y aquí no descende nadie. Próxima jornada: Fortuna Nieto, Chapela Miño, Baleidos San Roque, Moledo Peña Chapela, Colla Mosén de Descansa, Donas. Vamos con grupo 17. Cierra los ojos. Saborea el mejor churro. Inconfundible, ¿verdad? Si es de Montes, es churro. Café Bar Simplicio No Porriño. Comer, cear e disfrutar do momento. Coñecido por todos los peregrinos camiño da Catedral de Santiago. O Café Bar Simplicio vos desexa boa viaxe, peregrino. Puedes buscar donde quieras, pero nadie te lo va a dar tan económico. Lorrevendo.com, segunda mano. Muebles, ordenadores, ropa, coches, lo que te imaginas y mucho más. Avenida Galicia Porriño, Lorrevendo.com. Lo vendemos todo. Haz un alto en el camino, carretera de Tui, en Atíos Porriño, Maringá, Café Bar. Abierto de lunes a domingo. Y de lunes a viernes, menú del día. Además de bocatas y tapas. Y los domingos tenemos callos y pulpo. Café Bar Maringá. Teléfono 986-1939-53. Maringá, carretera de Tui, Atíos Porriño, amplia terraza. Bueno, pues vamos a rematarse antes de ir con partido Chaín 1, Moaña 2. Ese golazo de Millos, outro do Chaín, que nos iban nin 2 segundos transcurrido, que casi nos colle desprevenidos. Algo das imágenes temos. Temos o penalti, temos la aliada que hubo con ese penalti por parte de Mohamed, o colexiado que liou unha boa onte na Gándara. Cantidad de tarxetas amarelas, expulsión de Fran, todo elo de seguido, Agora, os marcadores do grupo 17, terceiro racional, Caselas B3, Pontellas 4. 7 goles, nada máis e nada menos, que pasaron de lindo. Segundo, algúns dos seguidores que nos contaron do Pontellas que viaxaron ata Salceda. Vila Sobroso 4, Tios B 0. Era líder ata fai pouco. Nes Pereira 1, Castelo 3. San Juan Rubio 6, Cultural Areas B 1, Ecobelo 0, Villar 3. Descansou un Louredo. Que falta lle fai a este equipo para empezar a enmendar a súa situación. E último con 0 puntos. Por arriba Pontellas 17, novo líder. 14 para Villar Sobroso, 13 para Tios B, 11 Villar, 10 San Juan Castelo, 8 Caselas B, 6 Areas B, Nes Pereira 6, Covelo 2 puntos. Odito, Louredo pecha con 0 puntos. Próxima xornada: Atios B, Nes Pereira, Villar San Juan, Louredo Vila Sobroso, Castelo Covelo e Cultural Areas B, Caselas B. Duelo de filiales, descansa Pontellas. Señoras y señores, unos consejos quedan con ese partido Chaín 1, Moaña 2. Con Onoso directo na presentación, con alineacións, e logo durante os momentos do partido, con esas imaxes simultaneando canosa conexión cos compañeros Andrés Rivas, Fernando Martínez Sena de Laberinto Deportivo. Lembren, 94.4, 94.3 aquí pola zona de Vigo. Escoitábase de maravilla onte. E ademais poden ahora seguirnos cada domingo na televisión, na TDT. Resintonicen o seu canal e busquen Vía Gestiona Radio. Tamén cos compañeros de Vía Radio de Música e de Vía Televisión. Esta noite, ás 10, máis ou menos cando rematan os informativos, chegará Andrés Rivas co seu programazo Vía Deporte. E mañán Vía Gol, máis deporte. Saudos del Fernández, quedan co Chaín 1, Moaña 2. Partidazo. Hamburguesas, churrasco, paellas, e con cada consumición pincho gratis, e cos mellores viños da zona. O taller Tapería, en Atíos Covelo, a 100 metros do colexio. O taller.
Bueno, señoras y señores, bienvenidos a Minuto 91 Galicia. Aquí tenemos a los dos equipos, Noterreo de Gándara, haciendo ejercicios de crecimiento. A nuestra izquierda, ellos tenemos en primer plano, Omoaña. Tercero clasificado, de Gañarose, da un paso definitivo, Casa, hacia el liderato. Este once inicial, do cadro, que dirige Rafa Villaverde, Jaco, Maroto, Dani, Fali, Rubio, Sera, Cela, Hugo, Ero, Millos, Javi. Odez, Millos, segundo por Industrial, Maroto, na Unión Deportiva, Atios. Bellos conocidos, xa de Minuto 91 Galicia, Coscales xa departimos unas palabras amigables, como siempre. Ya comentaba, como ahora con Unión Deportiva, Atios, no televisamos los seus partidos, bueno, pues van a tener la suerte que xogar no Moaña va a llegar, pues, ese premio que teñen de salir nas nosas pantallas de Minuto 91 Galicia. Para Trocos, Sergio Godoce, 13 Berto, 14 Fali, 15 Fran, 16 Darío. O cadro da casa, Ochein, aí o temas facendo exercicios de quecemento. Xogarán con Luis Varela, Nando, Dani, Marcelo, Fran. 7 para Saime, 8 para Richi. 9 Mayo, 10 Jorge, 11 Livo. Para Trocos, Manu, Goodrich, Nacho, Diego, por cierto. 3 cancerbeiros, 2 lesionados, por lo tanto, no banquillo, no hay cancerbeiros para este equipo, Chain, que muy todista del último encuentro que tuvimos aquí en la fase de ascenso, que consiguió ascenso a esta categoría, la segunda regional, o Chain, o equipo de aquí, que bueno, si hay por aquí un enterro, hay unas cosas que fallo cura, nos dio el presidente, es como que va a ir poca gente. Ahí tenemos a entrada principal, poquísimo público, e os verdaderos guerreiros, os que estaban ata agora animando os seus, os do Moaña. Cada xogador alentado dende aquí, dende a bancada da Gándara. Bueno, pois vamos a recordar o trío arbitral, bello coñecido tamén de Minuto 91 Galicia. Moito nos lembramos aquel partido de Copa en Salceda. Mohamed, Jabú, nas bandas, Álvaro, Carlos.
sí, compañeros, a falta de un minuto para terminar los 45 primeros minutos aquí en La Gándara. Un golazo de Millos, vale los 3 puntos ahora mismo. A falta de un minuto para terminar la primera parte desde La Gándara. Golazo a centro de Maroto, el del Unión Deportivo Atios y el del Porro Industrial se compenetraron, ¿y de qué manera? Es un bonito partido, llevamos una primera parte, 45 minutos, lo que nos perdimos esta mañana en el Urambal con los juveniles. Está lloviendo, es más bonito en el fútbol, los deslices, antes una parada más magistral del portero del Chain Luis, no es la primera que hace, pero también Jaco está bien situado y ha sacado más de una manopla de esos balones envenenados. Bonito partido, estamos si queréis esperando ya el final de la primera parte. Se lo está pasando en grande aquí la afición y los del Moaña y todos los que suben para esta maravillosa grada. Por cierto, aquí se está porque puede llover, que bueno, estamos de maravilla. Lo dicho, están escuchando todos los marcadores que estáis dando en directo y claro, ya se percataron de ese marcador del campo de Agrancha con la victoria del Domaio, que por cierto, hombre, son casi que de la zona. Y así termina la primera parte, maravillosos 45 minutos. Vale el golazo de Millos, centro envenenado de Maroto y de cabeza a la escuadra. Nada pudo hacer Luis en esa estirada, lo dicho. Los primeros 45 minutos magistrales desde La Gándara. Gana el Moaña, marca Millos desde el Porriño aquí en La Gándara. Vamos al tiempo de descanso. Volveremos en la segunda parte con los compañeros desde San Miguel Vigo.
expulsión, buen partido. Y bueno, Chain con 10, cuidado, que tomo los apuros a todo Moaña. Bueno, fue un partido disputado, la verdad que quizás un poco injusto que perdamos con un penalti pitado así, de esa manera, pero bueno, el fútbol es fútbol, el resultado no hay que no cambie, ¿no? Entonces, un día se equivocan a favor, otro día se en contra, pues lo malo que nos regalos de ese poco no. Bueno, usted es de los que vive el fútbol intensamente, alrededor del campo de fútbol. Vivo a xogada do penalti, para eso están as nosas imaxes, non? Mañan lunes vamos a desvelar todo o que aconteceu. A ver, efectivamente, vio usted o penalti, vio esa xogada polémica. O penalti, si o igual non foi o árbitro, porque eu creo que de todos os que estamos aquí non viu nadie. De todos os que estamos aquí, o que diga que veu o penalti é un erro total. Esa me gustaría ver as imaxes, porque realmente... Tranquilo, que mañan vamos a poñera, se si as temos grabadas, eu creo que están grabadas. Bueno, pues, casi nos colle un pouco aí a destempo lo... gol, porque foi no minuto 1 xa da segunda parte que montamos todo bueno, o tinglado da cama. Pero tranquilo, que esa imagen está, vamos a notar. O penalti seguro que se pode coller, porque é difícil que o colles, porque para mí, nin para mí, nin para nadie mirou o penalti por ningún lado. Pero bueno, é o que falamos, unhas veces a favor, outras veces en contra. O malo é que nos erros deses a favor temos moi poucos, O Chaín é o Chaín, é claro, é Moaña, pero eso, a parte que se dean así desa maneira, pois non me parece moi xusto. Pero bueno, deixámolo xa, ca dúbida de mañán desvelamos xa con esa imaxe. Grazas, como sempre, Presi. Bueno, pola afición podedes estar, ¿no? Descontentos, Sí. E aficionados, Por iso non vai a quedar, ¿no? Pola afición non vai a quedar. Bueno, que pena de partido, ¿no? Porque era un partidazo, ¿eh? Primeira mitade, espectacular. Choiva, ocasións, paradas dos porteiros, bonitos golazos, o primeiro de Millo, bueno, o empate deles tamén, e logo, bueno, ese penalti que vai ser a polémica do partido, ¿no? Bueno, na primeira parte, a verdad que costou-nos entrar un poquinho, pero despois, penso que por ocasións e por xogo, podemos sair o descanso con unha ventaxa boa, pero bueno, despois, na segunda parte, ese gol aí, o primeiro minuto, bueno, complica un pouco, pero despois, sí, o penalti, uns din que sí, uns din que no, hasta eles mesmos teñen dudas, imagínate nos, para nos, unha maravilla. A ver se o pillamos ca nosas cámaras e saímos de dúbidas, sí, todos. Non vai haber dúbida. Eu estaba aí retransmitindo o partido atrás dun dos trencillas, xa nos conocen da Copa que nos trouxeron unha aliada boa lá no campo da Sangriña do Sporting Guardés hai 3 anos. Pero bueno, non vamos a falar deso. Vamos a falar de que con 10 xogadores o Chaín xogou mellor casi que con 11, como decía Lenio Herrera, aquel entrenador do Barcelona, porque bueno, os achucharon de que maneira. Sí, pero bueno, porque nos tamén nos botamos un poquinho atrás, ¿no? Queres amarrar o partido, queres que non se marchen os puntos, bota hasta atrás, eles, pues mira, van metendo, pero bueno, ao final salvamos os 3 puntos, que é importante. Bueno, dos de arriba, gaña o Domaio, perde o Candean 4-2 co Gran Peña, aí seguides, ¿no? A estela do outro equipo da vosa zona, e vos que sodes da preferente dos de arriba, sí. Queredes voltar canto antes, ¿no? Sí, moitos anos xa intentándolo, pero bueno, nos temos que mirar por nós, que xa nos custa moito gañar os partidos, os resultados dos demais, pois son axudas, pero nós temos que centrarnos no noso, que é importante. Bueno, eu sei que os do Chaín van estar pendientes mañan desa imaxe da polémica, sí. Pero me imagino que vos tamén, vos vais botar unha ollada a minuto 91 e ver o partido. Sempre porque esos goles son preciosos, o de Millo non xo quero dicir, o deles tamén, O de Millo é un golazo, centro de Maroto, dous homens na zona do Porriño. Sí. No, nos, xa te digo, nos temos moita calidad na parte de arriba, Millos ahora, con fichaxe de Millos, é sumar máis do que temos. Por plantilla, eu creo que non nos pode escapar, entonces, a ver. Te presentamos una nueva cervecería, Casbará. ¿Te gustará? En el Grupo San Rafael, carretera de Gondomar, con pinchos especiales con cada consumición, actuaciones musicales en vivo, juegos tradicionales, petanca, llave. Ven a conocernos, estamos a la salida de Porriño, carretera de Gondomar, a 50 metros de Cooper Celtia, Grupo San Rafael. No te olvides, Casbará, te gustará.